Hola a todos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Yo soy Jessica Reyes. Y yo soy Fabián Marcano y le damos la bienvenida a Daily Flash Latino. Hello, feliz fin de semana, espero que la estén pasando bien. Fin de semana después de San Valentín, pero vamos a entrarle a todo esto así al estilo Spanglish, en Spanish and English. You know how I like it. The way we talk with our family. Well, I don't necessarily know how you like it, but I think so. All right, guys, let's jump into some chismes. After a year of career-defining moments, including a history-making album, a momentous stadium tour, headlining Lollapalooza and her first Grammy win, Karol G ha sido nombrada Billboard's 2024 Mujer del Año, un logro increíble. The Colombian hitmaker will be honored with the 2024 Woman of the Year Award at the Billboard Women in Music Awards on March 6th. Hosted by award-winning actor and producer Tracy Ellis Ross, the annual event will recognize music's rising stars and A-list artists, creators, and executives for their contributions to the industry and community. And with her immense talent, guys, Karol G ha creado un movimiento total para nosotras las mujeres across the globe due to her empowering lyrics and inspiring confidence. Over the past few years, Karol G has become a leading force in Latin music. 2 years after releasing her breakthrough album, she became the first female artist to top the Billboard 200 with a Spanish language album, thanks to Mañana Será Bonito. De todos nosotros aquí en Daily Flash Latino, le mandamos un saludo y muchas felicidades a ella. No es por nada, pero Karol G, vemos muchos artistas que tienen muchos logros, right? Pero Karol G es una que tú la miras y te dices, ay, es que tú te lo mereces. ¿Verdad que sí? Es la única que yo digo, yes. De verdad, esta es la que yo pienso que nobody else could beat her. No. Nobody else could beat her. Y es un, it's a award that's, like, Madonna's had this award, Ariana Grande, yes. So many big girls, but this girl, I think she's won our hearts with that one. She has, you know, sobre todo porque es humilde. Cuando tú ves una persona, when good people get good breaks, it's like, okay, I can mess with this. Lo I like sabe. This, so good for her. Check this out. Si algo ha caracterizado a Arcángel ha sido la polémica. Justo cuando la revista Rolling Stone lo calificó como uno de los artistas más influyentes del género urbano, Arcángel habla mal del género que lo catapultó a la cima del éxito y la fama. Take a look. Canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito y no es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina. Hay que leer música, tienes que saber de tono. Tienes... En el reggaetón, si tú hablas una p*** bufiada y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso. Ya si te vistes, tienes comida en el reggaetón. ¿Sabes? Critíqueme, mira cómo estoy hablando de mi propio género, ¿entiendes? Llévate ese al pecho mejor. Acabo de decir que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una m***. Yo te digo, no hay nadie más que nosotros yo creo que escuchamos en este género. I think we all like to claro, hear what he claro. has to say. Right. Pero no me gustó. Fíjate, ¿no te gustó que lo que dijo? Él estaba hablando de lo que pasa con el género urbano en, hoy en día es que no es lo más talentoso. Hay cosas que pueden hacerlo más fácil. El autotune te ayuda con tantas cosas. Eso no te gusta la verdad. No, tiene mucha razón porque es verdad, él dice, en el estudio antes se tenía que meter una banda entera, ¿verdad? Claro, claro, como las orquestas, bueno, como lo tú, por ejemplo, un gran combo de Puerto Rico. Por lo tanto, algo y así. Ahora hoy en día hay un chamaquito que hace ti, 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 y nos fuimos viral número uno, ¿verdad? Pero ese ti, 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 como tú dices, también requiere a certain kind of skill también. Tampoco es que it's an easy thing to do. A veces me pone a perrear, no te miento, me gustan los beats, me gustan los beats. You like the beats? Well, I don't think you're going to like this next beat. This is kind of crazy because it's been 29 years since beloved Tejano singer Selena Quintanilla. She was murdered by her fan club president and boutique manager, Yolanda Saldívar, after she was accused of financial embezzlement. We all remember that. Yep. Though she received a life sentence for the crime, Saldívar tal vez salga el año que viene, en marzo del 2025, after serving 30 años en la cárcel. Now, the True Crime Network Oxygen announced that Saldívar would share her version of events for the first time in a two-part docuseries titled Selena and Yolanda, The Secrets Between Them. Now, the announcement has received the waves of backlash from Selena fans and the Latin community who have accused Saldívar and the network of exploiting the tragedy for views and profit, kind of like her dad. This new docuseries claims to have new bombshell information about the murder case, which has been crazy. Now, it can be offensive, but at the same time, I think there's people who want to know. But you know what else we want to know? What else is coming up on Daily Flash Latino? And that's coming up in just a couple of minutes. So, quédate aquí con nosotros. My goodness, ¿está ready para el chisme? Oh my God, I'm so yeah, ready. Yeah, you are too.
Y Karol G continúa impresionándonos en una gira en México y actually se le olvidó una letra de su canción. Karol G demostró su honestidad y sinceridad sobre el escenario al olvidar la letra de una de sus canciones mientras se presentaba en vivo en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La reacción de la bichota despertó la admiración de los asistentes al concierto, quienes entendieron el percance y la apoyaron con aplausos y elogios en las redes sociales. Lo curioso del caso es que no le ocurrió una vez, sino que fueron dos veces los lapsos que tuvo Carolina Giraldo Navarro, como en su nombre de pila. Y sin embargo, su frescura, carisma y buena energía le hicieron caer de pie y con el frente alto, y pues lo manejó con gran profesionalismo, yo diría. Tú lo viste ahí, Jessica, ¿viste ese video? Es que le puede pasar a cualquier persona. Mira, nosotros a veces aquí diciendo cosas o hasta leyendo el teleprompter se nos hace un poquito difícil, y también sí, yo sé que Karol G se da sus traguitos. I know she takes her shots, so maybe that's what happened. No, te digo, a mí me ha pasado varias veces aquí en el mismo show, so definitivamente I understand Karol G's position. Y también es difícil con más de 80,000 fanáticos en el estadio de Azteca. Está llenando cada uno de sus shows en México. Y también le dio un espacio a Xavi, un artista mexicano muy reconocido, para cantar juntos La Víctima. Algo impresionante, de verdad, lo que está haciendo la bichota. Y Mañana Será Bonito continúa siendo muy bonito, de verdad. Y con un Grammy ahora también, si no te equivocas, también. Grammy. Bueno, es que Karol G, como dije, he dicho en otras ocasiones, ella le está llegando. She's getting that good karma back because it looks like she's been a real good person and she's been through a couple of things in her life. So she's getting all that good karma, and I'm the type of person that when someone good gets good, I celebrate it for them. So I'm happy. I'm all team Karol G. I'm with you. And so are the fans. Un grupo de fanáticos le hicieron la noche a Karol G con un letrero que leía: "No queremos vida si no es contigo". Y gracias a esos fanáticos nos enteramos del nuevo tema, Contigo, de Karol G. Nice. Oh, yeah. Y también Karol G demuestra cómo ella es la mujer del año en Why She's the Right Choice, visitando un hospital de niños en México. Y sabes que le cantó una canción bien linda. Ay, Dios mío. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? La de Mañana Será Bonito. Ay, qué inspiradora esa canción. Ay, pero qué cosa más linda. Y, los niños le dieron un aplauso, definitivamente. Karol G, te digo, te lo mereces. Y nosotros aquí, Daily Flash, te volvemos a repetir: muchas gracias por ser así, tan amazing, ¿right? Tan amazing, tan grande. Lo próximo que traigo a The Beat es algo más interesante, un poco pero más no caliente. Pero no tan amazing. No lo es. Yailin, la más viral, quiere hijos con Tekashi 6ix9ine. ¿Quién lo puede creer? Después de varios escándalos, la cantante Georgina Lulu, mejor conocida como Yailin, la más viral, expresó durante una entrevista que le gustaría casarse pronto y tener dos hijos, específicamente dos hijos, con su pareja sentimental, el cantante Daniel Hernández 6ix9ine, o Tekashi, como le diga. Yailin habló acerca de su polémica en la relación sentimental con el cantante Tekashi 6ix9ine, donde comentó que como pareja está bien y están yendo a terapia para solucionar los problemas que tienen, que tú sabes que son muchos, Jessica. Esto será el síndrome de la mujer abusada, Jessica. What do you think? Mi amor, yo creo que lo mejor que puede pasar en esa situación es que ellos se separen por mucho tiempo, tal vez la eternidad. She's a hot mess. She needs more help. It's going to take a lot more than a little bit of therapy. That's all I want to say before her fans attack me on social media. I totally agree with you, Yailin. Esperamos que de verdad Tekashi te sirva, porque nosotros todavía no te entendemos. Y otro, lo último, música nueva puesta para el perreo, Wisin y Yandel, para que vayan a buscarla con Ñengo Flow y la pasen bien. Gracias por escucharnos aquí en The Beat. Jessica, gracias por estar conmigo. No, con gusto, mi amor. Claro que sí. Cuando se trata de chismes, I'm here. Front row. Aquí, tú cuéntame. Continuamos con mucho más aquí en Daily Flash Latino. No te me vayas. Welcome back to Daily Flash Latino. Y el bienestar de nuestra salud es prioridad, especialmente cuando se trata de nuestro corazón. Here's more.
Hola, soy Yanela Vickers. ¿Sabías que casi el 45% de las mujeres mayores de 20 años padecen algún tipo de enfermedad cardiovascular? Yo no lo sabía, hasta que sobreviví una insuficiencia cardíaca causada por mi embarazo. Este febrero vestiré de rojo por el mes del corazón, gracias al apoyo del patrocinador nacional CVS Health. Visita goredforwomen.org para hacerte cargo de la salud de tu corazón. Tax season has begun. Miguel Burgos, tell us more. Comenzó la temporada de impuestos y el censo del 2020 mostró que 16% de los latinos afirman tener un dominio limitado del inglés, dejando a muchos en desventaja a la hora de tributar. Hablamos con Miguel Burgos, contador público autorizado y experto en impuestos de TurboTax. Este año TurboTax está transformando la manera de presentar impuestos, lanzando sus productos en líneas y servicios completamente en español, con la ayuda de la inteligencia artificial y expertos bilingües que guían a los contribuyentes hispanohablantes a presentar sus impuestos con confianza y completamente en español. Hemos visto tendencias como contribuyentes con trabajos secundarios y reembolsos reducidos tras el COVID. ¿Cuáles son los créditos con los que los contribuyentes pueden beneficiarse y tienden a pasar por alto? Sí, el crédito tributario por hijos, el crédito por ingresos del trabajo, crédito de la oportunidad estadounidense, créditos por gastos educativos y créditos de energía solar, entre otros. Para más información visita TurboTax.com. Y ahora información que puede salvar su vida. Here's more. El 70% de los estadounidenses desconocen la enfermedad arterial periférica o PAD, dejando a millones en riesgo de amputación. Las comunidades más afectadas nunca han oído hablar de PAD. Uno de cada cinco hispanoamericanos tiene PAD. La campaña Get a Pulse on PAD alienta a las personas a iniciar una conversación con su médico. Para más información, visite padpulse.org. Imagínese tener este trabajo. Some people may think they have the best job ever. However, it's hard to argue that panda cuddler would be many people's profession. Yes, panda cuddler is an actual job. Imagine spending your day with an animal that does nothing but eat, sleeps, and plays. It's like having a kid. You'd have to imagine that it wouldn't even feel like work. You wake up every morning, throw on some clothes, and cuddle with pandas. Considering many people would do this for free, this has to be the best job in the world. For $32,000 per year. What? Panda cuddlers, yes, spend every waking hour hugging and playing with pandas. The hours may seem long and the lack of days off may cause some fatigue, but can this be considered work? Panda cuddlers are living out every 10-year-old's dream. For Canadians interested in becoming a panda cuddler, you must move to China full time. Now, they went ahead and posted like the video of this, like looking for it. Clearly it went viral online. It had like 400,000 shares, like a gazillion likes. I mean, I love animals. If I was moving to China, that's my job right there. Me too. $32,000 a year, I'm good. Listen, I'm straight. I love animals. Like, I'm an animal lover. I'll rescue a panda if I saw one by the road. So, I mean, that is like the ideal job. Ese sería mi hijo, literal. Ese sería mi hijo. Ahí cargándolo ahí, on the hip. Check this out. A Spice Jet passenger who was trapped inside the bathroom for almost the entire duration of a flight has complained that he was hurt during landing and received no medical help. The unnamed 37-year-old software tech spent nearly 2 hours confined in the Indian Budget Airlines commode on a flight from Mumbai. And video shows the flummoxed flyer trying to open the door while sitting in the cramped toilet. Is seen moving as a crew member tries to open the door. The man said SpiceJet offered him a voucher for the equivalent of $60 for the crappy flight, but that he turned it down and plans to sue the airline. Same thing I would do. The cabin crew realized that the door was jammed and they slid the man a note asking him not to panic. The unbuckled captive said he hurt himself, I guess, when the plane landed. Oh my God, so, that's like my biggest like phobia or fear that I get locked in a bathroom in an airplane. Y pa colmo es tu culpa. Ay, Dios mío, señor. Pa colmo, te están diciendo, no, pero fuiste tú. We sent you the note, you know? Exactly. We passed the note. No, yo no podría ver. I'll be honest with you guys, I'm afraid of flying. Like, I've flown everywhere, to Europe, everywhere, but me da como fobia. Y yo no quiero imaginarme the turbulence, just being in there. No hay cinturón. No. En ese baño no hay cinturón. No, la demanda va.
I couldn't deal with it. All right, guys, struggling with inflation and higher interest rates, can't seem to get a handle on your budget? Put your feet to work for you. A survey released by a fetish site, Fun With Feet, revealed that models with square feet were earning up to $45,000, while those with Greek feet, where the second toe is longer than the rest, it could earn about $43,000. Now, Roman feet, where the first three toes are of equal length, can also command a pretty penny, mostly because there aren't lots of models showing that type off yet, unfortunately for many. The game could be over before it starts. The highly common Egyptian foot with a tall big toe will earn approximately 50% less than any other foot type. And if you've got hair, oh my God, growing on your feet, forget it. That's where a whopping 96% of Fun With Feet users drew the line. Now, I don't know what it is with TV, but I always get messages of people saying, yo, Jessica, show me your toes, and please, I'll pay you. I mean, I've had people say, Jessica, no puede ser. Envíame los zapatos. Like, no puede ser. Seriously, online I'll say, oh man, my shoes, my heels broke, and a guy will be like, I'll give you $300. Just send them my way. So those, I'm about to. No, no, no. Those people need to be arrested. Those people need to be arrested. I know one thing. I'm never going to be out of money. Because if the situation gets serious, I'm going to show my cute toes. That's all I'm saying. So. Oh, my God. This other man, a warrant has been issued for a Colorado man accused of stealing underwear for over 3 years. Imagine that. Yes. A suspect has been identified and a warrant was issued for Hugo Salazar Hernandez, not my Hugo, on multiple counts of theft and burglary after being accused of stealing women's underwear from more than 30 victims. And they're all from more than 3 years. Primary items that were stolen from the complex included women's and children's underwear. Oh, no, disgusting. That's disgusting. Bras and lingerie. And police say a search warrant at the suspect's home led to the discovery of over 500 items of evidence that belonged to victims aging from 6 to 69 years old. The cost of about $30,000. How do you feel about this? Well, it reminds me of the movie There's Something About Mary, where Boogie, like, stole all of her high heels and stuff. He would steal the high heels. But I know that back when I lived in Puerto Rico, when I was growing up, people would hang their laundry, their clothes yes, en los cordeles claro. como tal. Y se robaban mucho the underwear and stuff. And they always caught the neighborhood freak, el fresco. Uy, so there's like a culprit that everybody knows? It's a fetish. People are nasty out there. Ay, Dios you know? Mio, I mean, ¿qué it is crazy, pasando? But there are women making money just sending their underwear. Oye, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ese tipo lo tienen que arrestar, ese Hugo Salazar. Yo no sé quién es, pero lo tienen que buscar. Somebody gotta find that man. Qué asqueroso. You better hold on tight to what you got. So after the break, it's our pick for the must-watch movie. No se lo quieren perder. Daily Flash Latino. We'll be right back. I'm holding on to everything. Nadie, no. I got you, girl. I mean, I'll sell it, but... Welcome back to Daily Flash Latino, and in 1972, an Uruguayan flight crashes into the remote heart of the Andes, forcing survivors to become each other's best hope. This is today's must-watch movie, Society of the Snow. Por favor, abróchese los cinturones. ¿Sabemos dónde estamos? Mírame los ojos. Mírame los ojos. El avión no se ve. ¿Pero qué pasa? Por encima nuestro no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te estás congelando. ¿Dónde llegar hasta arriba? Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. ¡Oh!
¿Sabes? Hay que intentarlo. Jessica, interestingly enough, I watched this movie on a flight and it was nighttime. Oh, no. First time. Don't do that, guys. Don't recommend. But what you can do is follow us on social media. Yeah, we'll be back next weekend, mis amores. Gracias por la sintonía, como siempre. Nos veremos pronto. Chao.